vez soy Jonás González, toco con la Plastilina Mosh. Estamos en la tienda de mi compadre Chava en Guitar Gear y checando el último carrito de la tarde. Bueno, yo en lo personal vengo de una escuela más ruidosa, metalera. Últimamente pues ya he estado tocando cosas más limpias, ¿no? Sin distorsión y nunca había visto lo importante que era tener un compresor. Yo no creía en eso, o no sabía para qué servían hasta ahorita. Y ahora me doy cuenta que Gustavo Cerati ha de tener una colección de compresores estúpida. Y ahorita estábamos calando precisamente el Kelly Compressor, que no tiene chiste, es un compresor, es nada más para digamos que tal cual comprimir la señal, abrazarla, hacerla más sólida, ¿no? Entonces sirve mucho para las guitarras limpias, no tiene chiste, es nada más un botón de nivel, de volumen, y un botón de compresión. Entonces, está la guitarra limpia, sin nada, sonido con compresión. Se hace presente cada nota. Es como para tocar joterías, como peligroso pop. Entonces nada, es un pedalito nada más para guitarras limpias. Como me estaba platicando Chava, también funciona de repente para darle un poquito más de cuerpo en los solos con una guitarra distorsionada, pero básicamente es como para resaltar más los acordes y la fonqueadita y todo eso de las guitarras limpias. También cada toque que das te da un ataque rico, más gordito para tirar funk. Entonces es el Kelly Compressor y está chido.